Estimada comunidad educativa, reciban un cordial saludo. Soy la maestra Laura Llamosas, de nivel inicial. El día de hoy, 31 de agosto, celebramos y recordamos la vida de San Ramón Nonato. San Ramón Nonato fue un religioso mercedario, nacido en un pueblo de la antigua Corona de Aragón, en España. Su epíteto Nonatus, que en latín significa no nacido, se deriva de haber sido extraído del útero de su madre por cesárea, después de que ella hubiera fallecido. Es el santo patrón de los partos, niños, embarazadas, y también de las personas acusadas falsamente. Se hizo miembro de la Orden de los Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco para el rescate de cautivos católicos en manos de musulmanes del norte de África. Fue ordenado presbítero en 1222 y luego fue superior en varias comunidades de la Orden de la Merced. Como redentor de cautivos, San Ramón Nonato viajó al norte de África con una suma considerable de dinero para poder pagar el rescate por varios prisioneros, liberando a numerosos esclavos y siguiendo el cuarto voto de estos religiosos. Cuando se le agotó el dinero que llevaba, se quedó como rehén a cambio de la liberación de otro cristiano. San Ramón encaró dos grandes dificultades. No tenía ya ni un solo centavo para rescatar cautivos, y predicar el cristianismo a los musulmanes equivalía a la pena de muerte. Pero nada lo detuvo ante el llamado del Señor. Estando cautivo, sus carceleros musulmanes lo martirizaron, perforando sus labios con hierro candente para colocarle un cerrojo en su boca y de esta forma impedir su prédica. La llave la guardaba él mismo y solo la daba al carcelero a la hora de las comidas. En esa angustiosa situación pasó San Ramón 8 meses, hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar a algunos miembros de su orden a rescatarlo. San Ramón hubiese querido quedarse para asistir a los esclavos en África. Sin embargo, obedeció la orden de su superior y pidió a Dios que aceptase sus lágrimas. A su vuelta a España en 1239, fue nombrado cardenal, pero permaneció tan indiferente a ese honor que no había buscado, que no cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su manera de vivir. San Ramón Nonato fallece en Cardona, Barcelona, donde le sorprendió una violenta fiebre que le llevó a la tumba aproximadamente a los 36 años, un 31 de agosto de 1240. Fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portel, y Cardona pronto se transformó en meta de peregrinaciones. Fue canonizado en 1657, celebrándose su festividad el 31 de agosto, un día como hoy. Varias ciudades y capillas se dedicaron en su nombre, y muchos milagros le fueron atribuidos antes y después de su muerte. Es por eso que hoy recordamos y valoramos la vida de San Ramón Nonato. Muchas gracias.